Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por visitar el canal y estar al pendiente de los videos que presentamos aquí. El día de hoy, pues bueno, voy a hablar acerca de algo muy importante con respecto a la pandemia. ¿Y cuál es? Pues bueno, eh, después de estar más de un año encerrados, pues tenemos algunos problemas de depresión o ansiedad la cual pues bueno podemos eh, pues sobrellevar con este pequeño artefacto hace unas semanas estuve yo investigando acerca de algunos eh, pues aparatos que nos permitan pues aliviar el estrés entre otras situaciones de los cuales ya conocen ustedes los spinners y los cubos que son los que para ayudan a aliviar para la este ansiedad estar tocando girando o apretando y pues me acordé de algo que eh, pues es parecido pero de manera digital y es más coqueto. Y me refiero a los famosos tamagotchis. Así que si el día de hoy tú tienes un tamagotchi es momento de desenvolverlo o buscar alguno otro que puedas o tengas el acceso económicamente porque posiblemente dirás, bueno, en aquellos tiempos valían mil pesos y ahora pues bueno van a valer más. Pues no, hay varias opciones para que puedas adquirir tu tamagotchi, ya sea de carácter pues original o chino porque también eh, me di la tarea de buscar algunos elementos que nos pudieran ayudar como los famosos tetris ya los había olvidado y consumí a, a una persona en el facebook eh, este tipo de productos por 100 pesitos me dieron un tetris clásico pequeño del cual puedo yo jugar y pues divertirme y cambiar un poquito esa rutina que tenemos al día al día y los tomagotches también funcionan de esta manera ya que pues al hacer algo no cotidiano como los celulares como porque también el, el, la mascota virtual como es así este lo podemos adquirir a través del celular pero no es lo mismo porque el celular lo tenemos todo el tiempo y estamos llenos de otras notificaciones en cambio este es un llavero en el cual pues es algo sencillo tiene tres eh, cuatro facultades importantes darle de comer verificar que pues eh, juegue que tenga lectura o comida ya son 3 y temperatura son 4, perdón. Y pueda pues distraernos un poquito de esa rutina porque pues son cada va como va sincronizando con el reloj, pues va va viendo nuestros progresos y pues nuestra mente la tiene distraída hasta un cierto punto, <laughs> aunque sí que yo sé que a lo mejor va a ser un poco estresante en algunos casos, pero lo importante es que ustedes se sientan cómodos con esta con esta pequeña mascota virtual o con el Tetris para cambiarlo un poquito más con estos juegos retros que pueden encontrar. Yo busqué en el Facebook, encontré varios de estos, eh, los chinos que tienen dos o tres cuestiones diferentes y van desde 100 pesos hasta 300 pesos y ya el más caro por importación a través de Amazon anda aproximadamente 400, 500 pesos. Aunque eh, fue mi sorpresa que también existen o en aquella época del 90, de los años 1990, eh, pues yo pensé que ya nada más nos habían sacado. En, un, en una sola exhibición y pues no realmente eh, sí 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 fue algo creativo porque lo siguieron sacando en Japón entonces hay, hay personas a través de YouTube dedicadas a explicar cómo adquirir los últimos tamagotchis estas mascotas virtuales con carácter de color y con otras situaciones así que bueno si tú quieres también hacerlo con mucho gusto pues bueno lo puedes buscar o googlear o en el YouTube Cómo comprar mascotas virtuales japonesas y lo puedes hacer de manera exitosa. Yo compré varios aparatitos de 100 pesos y uno que tenía ya muy antiguito. No es Tamagotchi original, pero sí son de ese, de ese tipo de características. La verdad me ha ayudado mucho. Siento un poco más de relajación y distracción. Espero te sirva y tú lo puedas adquirir de manera pues eficaz sin ningún problema. ¿Sale? Les agradezco mucho, mis amigos, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima.